de tracalera, marrullera, trinquetera y caracolera, sí, de esos adjetivos calificativos, no bajan los sobrinos del finadito comediante Sammy a la ex, sí, al amante, a Zuleika Garza. Pues dicen las criaturas, ¿verdad?, que les bajó dos cuentas de banco a su tío. Y además, la morra, ahora sí que se quedó hasta con la morraya de Sammy. ¡Ay, qué cosa! Bueno, con decirles que hasta el rollo, sí, el rollo de papel de baño, se llevó del departamento de Sammy. ¡Suéltense, chamacos! Tenemos dos bancos y efectivamente esas dos cuentas están en ceros. Y pues esperamos que la única que no haya tocado es la que está aquí, adentro en Grupo Televisa. Y pues esperamos a ver qué nos dan de respuesta, pero pues sí, tristemente esa mujer pues se aprovechó de mi banco. Sí, nos dijeron que aproximadamente estos movimientos fueron hace un mes, mes y cachito. Y mi tío apenas va a cumplir este viernes un mes de fallecido. Pues era casi un poquito lo de sus ahorros, porque él tenía pues un ahorrito. Y pues sí, sí lo desfalcó un poquito. ¿Y la van a denunciar? ¿Qué piensan hacer con ella? Pues la verdad es que no tenemos como que pensado denunciarla, porque la verdad estamos muy cansados ya como que de esa señora. Y lo único que pues le podemos decir es que ojalá el dinero le dure, porque el dinero mala vida no dura, como dicen por ahí. Claro. Ojalá y le dure. No, mi tío no le dio el poder como tal, pero esa señora pues ahora sí que cuando mi tío estaba muy mal hospitalizado, en la videollamada que la realizó el doctor, ahí fue donde se aprovechó y le pidió a mi tío sus claves. Curiosamente, las que yo estaba de beneficiario, porque mi tío así lo puso, fueron las que dejaron en ceros. Nos apoyaron en todo, sí, en todo. No la deuda del hospital, pero funerarios tuvimos apoyo al 100%. En todos los sentidos. Corrió en todos los sentidos. A cargo de Eugenio el funerario. Sí, tuvo mucha aportación. Mucha aportación. Entonces, créeme que nunca nos abandonó. Te puedo decir que de principio a fin estuvo con nosotros. Y eso fue lo que a nosotros nos tiene tranquilos, ¿no? El apoyo de él en todos los sentidos.